No puede generalizarse, por supuesto. La segunda, no puede estigmatizarse a los notarios del país y a la institución de la notaría. Eh, la enorme mayoría de quienes son personas correctísimas, honorabilísimas, que además ahora se designan a través de un concurso muy estricto, muy exigente. Hemos terminado en estos días uno, se van a posesionar los señores notarios. 153 nuevos notarios de un proceso que se inició con 25 mil aspirantes. El Estado se adelgazó, se racionalizó en su costo teóricamente y privatizamos el ejercicio, eh, la prestación de los servicios y a veces el, la, el ejercicio de algunas funciones públicas. ¿Qué dice la Academia? ¿Qué dice un humanista como el padre Álvarez? Primero, señora Contralor, gracias por la invitación, estoy complacido. Antes de darle una respuesta a su pregunta que tiene que ver mucho con la respuesta que le voy a dar. Tengo dos inquietudes sobre el proyecto de reforma a la justicia que transita por el Congreso y quisiera oír la opinión del señor ministro. ¿No tiene mucho la reforma a la justicia o el proyecto de reforma a la justicia de administración de la justicia y poco de función de la justicia, que son dos cosas totalmente diferentes? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué no dirigir los esfuerzos legislativos más a la ley orgánica de la justicia y no pretender reformar la Constitución para resolver problemas que se derivan más de la ley que de la Constitución? ¿O de la Administración que de la ley? Obviamente la Administración hay que reformarla, pero es que en mi concepto el proyecto hace mucho más énfasis en la Administración que en la función y yo creo que desde la academia incluso en un conversatorio con los estudiantes la gran preocupación está en la función de la justicia y si queremos hacer presencia del estado tenemos entonces que dedicar todos nuestros esfuerzos a la función de la justicia al lado de las cifras que el doctor lastra exponía yo tengo incluso que comunicarles algo que conversaba precisamente esta mañana con los estudiantes, porque al lado de las cifras esto es preocupante porque son afirmaciones de los estudiantes. Modificar una ley con fines por, o por intereses políticos es corrupción. Policitar la justicia es corrupción. Tomar decisiones tanto en el sector público como en la rama con intereses políticos o vínculos familiares o la amistad, como está sucediendo particularmente en la rama, es corrupción. La falta de autoridad o la falta de capacidad en órganos de control es corrupción. El ausentismo en las corporaciones públicas es corrupción porque es un robo al Estado y un engaño a quienes los han elegido. La falta de políticas o la lealidad del Estado para solucionar los problemas o que aquejan los males de la nación es corrupción. En los fenómenos de la corrupción generalmente derivados de la incompetencia moral e intelectual de algunos funcionarios públicos o privados está el origen de los males que aquejan al país. ¿Por qué creemos los colombianos que para solucionar los males del país tenemos que reformar la constitución o tenemos que crear más leyes? No nos olvidemos del aforismo latino. Entre más leyes tenga una república, más corrupta es. Tenemos que fortalecer el estatuto anticorrupción. Y tenemos que crear un régimen muy sólido y muy fuerte de calidades y de inhabilidades. Es que a los cargos públicos se están llegando personas totalmente incompetentes. No solamente en lo intelectual, sino aún en lo más grave, en lo moral. Entonces, si queremos hacer presencia del Estado, vámonos de frente a defender un estatuto de anticorrupción y a crear ese régimen pasado usted de lo cuántico que es la competencia de la Contraloría a lo sustancial. Realmente eh, se plantean aquí dos ideas que yo no quiero dejar escapar eh, para que Luca nos comente qué piensa de eso. Por un lado, eh, el tema de la función pública de administrar justicia y el imperativo del el Estado de estar presente en todas las latitudes del territorio nacional desplegando su función esencial. ¿Cuánto vale eso? ¿Se la delegamos a los a abogados, se la delegamos a los notarios o realmente nos empeñamos en profesionalizar el ejercicio orgánico de la Administración de Justicia? Usted le pone eh, obviamente unos elementos adicionales, objetivos que no se pueden eludir en términos de inhabilidades, incompatibilidades y riesgos de, de corrupción. Eh, y por otro lado, pues un debate permanente en este país. El profesor Metzetti nos conoce bien y es el problema que coloquialmente llamamos del santanderismo. Siempre la norma, siempre la ley aparece como la solución mágica a, a problemas que realmente exigen voluntad política y compromiso con la buena administración. ¿Este debate es nuevo para usted, profesor Metzetti, profesor de Derecho comparado y experto en temas de justicia? Bueno, Sandra, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Yo le puedo contestar eh, haciendo referencia a la situación italiana, que durante varios años ha sido muy parecida y sigue siendo muy parecida a la, a la colombiana. El nuevo proyecto que se ha presentado eh, eh, hace un año de reforma constitucional indica unos puntos básicos eh, que tendría que seguir el legislador a la hora de actuar las nuevas normas constitucionales. Por ejemplo, drástica reducción de las sedes judiciales. Nosotros tenemos eh, una denominada fragmentación, atomización de las sedes judiciales en muchos pueblos pequeños, ciudades pequeñas. Por lo tanto, una concentración o reconcentración, como era hace varias décadas, de, la, de, la, de las oficinas, eh, de las sedes judiciales. Segundo punto que la eh, reforma, el proyecto de reforma constitucional indica es una eh, fuerte eh, informatización de los procesos, sobre todo el proceso civil. Eh, tercer punto, eh, tenemos por ejemplo una ley del año 2010 que ha introducido el concepto de mediación. La mediación es un sistema eh, al cual obligatoriamente eh, hay que eh, recurrir. Cuando se trate de uh, causas de conflictos de, bueno, sustancialmente bajo nivel, bajo valor de, de, de conflicto. Otro punto que la reforma constitucional indica, el proyecto de reforma constitucional indica, es sobre la responsabilidad de los jueces por dolo o culpa grave, eh, una reforma de esa eh, ley que eh, implemente, que aumente los casos de responsabilidad judicial. Eh, por dolo o culpa grave. Muchas gracias. El ministro quiere contestarle, padre, usted se lo buscó. Pues, pues me, me hizo unas preguntas con cara de examen y yo le quiero dar la respuesta. La primera, la, primera mire, la reforma a la justicia que el país reclama. Y en la que estamos empeñados no está contenida solamente en el proyecto de reforma constitucional. Son muchas reformas y estamos trabajando en todos los campos. Uno va por la, por la vía de, proyect, de un proyecto de reforma constitucional. Hay dos más que van por la vía de otros dos proyectos de reforma constitucional. El relativo a la justicia penal militar, el relativo a lo que se llaman las bases constitucionales para un futuro proceso de paz. La mayoría, los, digamos, los más significativos en términos prácticos van por el lado de proyectos de ley, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo que elaboró y patrocinó el Consejo de Estado y que entra en vigencia en julio, la nueva ley de arbitraje. Y por otro lado, pregunta usted, ¿por qué hacer ciertas reformas por la vía de una reforma constitucional? Yo aspiraría a que no fuera así porque me parece que es mejor no tocar la Constitución mientras no sea indispensable, pero en este caso tenemos claro que lo es, porque se trata de unas reformas al constructo constitucional que no pueden darse sino por la vía de reformas constitucionales. Y se trata de reformas a ciertos aspectos relacionados con la justicia en relación con los cuales cuando se los, se los ha querido reformar por el camino de la ley, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales o inexequibles esas leyes, por decir, no se puede mientras no se reforme la Constitución. Por eso estamos reformando la Constitución. Nos vamos a cumplir con unos compromisos y volvemos más adelante con este conversatorio sobre la eficiencia en la justicia. Y me parece, doctora Sandra Morelli, que hasta esta parte vale la pena recopilar parte de lo que usted ha planteado, lo que ha planteado el señor ministro, el señor magistrado, el padre, la doctora Gloria y, por supuesto, el profesor Luca. Y también tenemos a los colombianos que quieren opinar sobre cómo ven nuestra justicia. Hasta este instante, ¿qué justicia tenemos, por ejemplo, frente a la región? Bueno, no lo voy a hacer yo, doctor Velilla. Haga usted ese balance. Bueno, la, la justicia en la región. Eh, el Estado, en, ese es un tema también muy, muy interesante, que es el tema que trae la, la reforma de la ampliación del 116, pero que el, el Consejo de Estado ha estado bastante, digamos, preocupado, porque eventualmente, en casos como el tema de consumidor, la pregunta es, ¿qué hace un consumidor en cualquier región del país? Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene unas facultades administrativas jurisdiccionales, solamente tiene presencia en Bogotá. Entonces, yo creo que hay que eventualmente innovar fórmulas, hay que pensar, por ejemplo, se me ocurre, e inclusive en esto voy hablo como, como persona individualmente considerada y no como magistrado del Consejo de Estado, ni como persona que, que trabajó en el proyecto del Consejo de Estado de Reforma a la Justicia.